Listo, mis amores. En esta ocasión vamos a hacer la camisetita de peso pluma, ¿ok? Miren, aquí está. Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer la camisetita de peso pluma. Para este tamaño de muñeco, que es de 25 centímetros de largo, yo monté 40 puntos cadena, o sea, 40 cadenas. Eso es la cantidad que voy a hacer. Ay, aquí ya se me enredó el estambre, chicas. Déjenme, lo voy a desenredar. Miren, ya se me enredó. Listo, mis amores, ya lo desenredé. Vamos a hacer en esta ocasión 40 cadenas. Va una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 y 40. Vamos a medir, mis amores, que con esas 40 cadenitas llegue a toda la circunferencia de la cinturita de nuestro personaje peso pluma. Ahí está, mis amores, miren. Exactito. 40 puntos cadena. 40 cadenas. Ahí quedó. Ahora vamos a tejer puro punto bajo. Hasta llegar a la sisa. Hasta llegar a la sisa de la playerita. Vamos a ver cuántas vueltas se necesitaron hacer. Vamos a hacer ahorita dos cadenas, una y dos cadenitas para subirnos. Y aquí brincamos el primer punto y en el segundo punto cadena vamos a hacer el primer punto bajo. ¿Okay? Y así vamos a tejer 40 puntos bajos. Hasta terminar toda la hilerita de cadenas. Nos tienen que dar un total de 40 puntos bajos porque vamos a tejer un punto bajo sobre cada cadenita. Miren, así quedó. Nos tuvieron que haber quedado un total de 40 puntos bajos, mis amores. Vamos a subir con dos cadenas. Miren, vamos a volver a rectificar la medida. Ver que sí nos quedó. Ahí está, mis amores, miren. Aquí lo vamos a unir cuando terminemos hasta la sisa. Ahí vamos a unirlo, a coserlo. Ahí está. Vamos a tejer hasta aquí, hasta la sisa, hasta este punto. Vamos a ver cuántas vueltas vamos a dar. De aquí, un poquito abajo de lo que donde comienza el color carne, hasta la sisa, o sea, hasta ahí, hasta donde llega la manita. Vamos a ver cuántas vueltas vamos a tener que dar. No olviden ir midiendo su muñequito, mis amores, porque ustedes pueden decidir tenerlo más grande o más chico. Yo en este caso lo hice de 25 centímetros. Subimos con dos cadenas y otra vez vamos a hacer 40 puntos bajos. Y así vamos a dar cada punto sobre punto bajo. Todo. Hasta llegar al largo de la sisa. ¿Okay? Hasta ahí, hasta este puntito. Una vuelta antes de donde pegamos la marca. Miren, ahí ya quedamos.
se divide ahí llegando a la sisa, se divide mis amores, me brinqué esa parte, me emocioné tejiendo, pero llegar ahí, se dividió y se tejieron dos puntos cadena, dos cadenas, se hicieron seis cadenas y ahí donde está mi dedo se unieron, del otro lado lo mismo, se hicieron seis cadenas, mire, dos cadenas y seis vueltas de dos cadenas y aquí se brincan cuatro y ya lo que queda se teje con puro punto cadena para unir, punto cadena, punto bajo para unirlo y así quedó mis amores. Ahora vamos a medirlo. Y miren, hicimos tres, iniciamos con tres, iniciamos con tres y nos van a quedar seis, aquí nos van a quedar uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis puntos bajos, ¿ok? Y vamos a dividir cada, son cuatro puntos bajos en cada manguita, que es lo que divide, ¿ok? Ahora vamos a empezar a hacer la sisa, mis amores. En la sisa a mí me dio un total de 12 puntos bajos de circunferencia, ¿ok? Bueno, ahora vamos a proceder a empezar a tejer la manguita desde la sisa, aquí, en este punto donde está la sisa de la manguita, en medio, ahí vamos a empezar nuestro primer punto bajo, ¿ok? Vamos a hacer un nudito, como si fuera a hacer un punto corredizo para afianzar bien la hebra y que no se nos desbarate. Voy a hacer la primera vuelta, mis amores, para decirles cuántos quedaron, pero a mí me quedaron 12 puntos para la circunferencia de este bracito. ¿Ok? Aquí está, yo ya hice mi primera vuelta de 12 puntos bajos. Así vamos a hacer cuatro vueltas, mis amores. Ahí va, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 9, 10, 11 y 12 puntos bajos. Y aquí vamos a cerrar con punto deslizado. No lo olviden, mis amores, ahí ya cerramos. Ahora vamos a hacer otras dos vueltas más. Yo ya había hecho la primera, vamos a hacer ahorita otras dos para que nos dé un total de 4 vueltas de puntos bajos de 12 puntos bajos en 4 vueltas. Ok, ahí queda el bracito. Miren, aquí ya se le está saliendo el limpiapipas que le puse a los bracitos para poderlos doblar. Pero ahorita lo vamos a meter, mis amores. Ok, bueno, ahí ya quedó. Le falta, miren, le faltan otras 2 vueltas más. Recuerden, tienen que ser 4 vueltas. Entonces le voy a dar otras 2 vueltas más y así vamos a hacer el otro bracito también. Acá en medio vamos a cerrarlo cuando terminemos la labor. Miren, quedó un poquitito más abajo del color carne. 2 vueltas. Aquí ahorita vamos a poner la otra manita y vamos a hacer lo mismo. Recuerden, aquí le voy a hacer todavía otras 2 vueltas más a la camisetita. Aquí le voy a dar unas puntaditas, mis amores, para que no se siga saliendo el limpiapipas. Ahorita le voy a dar unas puntaditas con el hilo nylon
para que no se siga saliendo, porque yo creo que lo acomodé mal y miren, en este hoyito se está saliendo. Pero tiene solución, mis amores. Cuando les llegue a suceder eso, cósanle ahí donde está. Miren, acá ya vamos a empezar con el pelo. Yo ya lo corté, ahorita más adelante les voy a enseñar cómo corté las tiras para el pelo, ¿ok? Les voy a enseñar cómo pegar el pelo, ¿ok? Ahorita les enseño cómo cortar estas tiras, mis amores, porque me brinqué ese paso y no lo grabé, pero ahorita se los grabo, ¿ok? El muñeco les digo que mide 25 centímetros, ¿ok? Y aquí usé gancho del 3.5 para tejer el muñeco, todo. Ahora les voy a enseñar cómo pegar el cuello. Miren, así quedó la camisetita. Yo la uní de acá de en medio. La uní con aguja de canela. Miren, todo esto lo cosí con el mismo hilo negro, con el mismo estambre negro lo cosí. ¿Ok? Y así quedó. Bueno, ahora les voy a enseñar cómo poner el pelo de pez pluma. Y así le van a pegar todo, toda la circunferencia de su cabecita. Bueno, de la oreja para arriba, recuerden. Tienen que respetar el espacio de las orejas. Pero vamos a empezar con la nuca. La parte de hasta arriba, así miren. Ya cortadas las hebritas, vamos a meter, doblarlas a la mitad. Y ahí vamos a jalarla. Vean, acá las voy a acercar, mis amores. Las voy a acercar para que vean mejor. Doblamos la tira de estambre a la mitad, la metemos en el hoyito y jalamos. Ahí ya va a quedar bien afianzadito, ¿ya vieron? Otra vez doblamos la hebra a la mitad, miren, que quede exactamente a la mitad, mis amores. Y ahí vamos a volver a meter en el siguiente hoyito, jalamos y aquí hacemos otra vez, ¿vieron? Y así le vamos a dar toda la vuelta hasta las orejitas, hasta llegar a las orejitas. Ahí ya les voy a enseñar con calma de las orejas para abajo. Miren, acá les voy a enseñar cómo yo corté esas hebras con un pedazo de cartón que yo ya tenía por aquí. Con este pedazo de cartón, vean, es un cartón con el que corté unos círculos para los angelitos, ¿recuerdan que había hecho unos angelitos? Bueno, pues este cartón es el que le puse abajo. Bueno, con este vamos a agarrar la hebra. Depende el largo del pelo que quieran, ¿ok? Yo en este caso lo quiero largo porque recuerden que es el peso pluma, trae su melenaza. Entonces, así vamos a ir enredando, vean. Vamos a ir enredando en el cartón o el plástico, con lo que ustedes tengan. Vamos a ir enredando, enredando, enredando así hasta la cantidad que vayamos a querer. Y así vamos a hacer todo y luego aquí cortamos. Y eso es todo, mis amores. Y ya estas tiritas las vamos a poner a la mitad. Recuerden que van a la mitad. ¿Ok? Ya les voy a enseñar en el otro video el armado. ¿Ok? Pueden hacerlo con cualquier cartón, mis amores. Miren, va otra vez a la mitad. Jalamos. Agarramos las dos hebras y insertamos en el hoyito que quedó. Y así le vamos a dar toda la vuelta hasta llegar a las orejitas. Y ahí, y luego de las orejas para abajo. Pero ya les enseñaré en el otro video. En este solo es el inicio. ¿Ok? Miren, hasta acá. Hasta ahí van a llegar a poner el pelo, mis amores. Hasta la orejita. Recuerden que la hebra se dobla a la mitad. De ahí lo van a jalar y en ese hoyito que quedó, en este hoyito, van a meter las dos hebritas. Y eso es todo. Lo aprietan para que no se les caiga o se les zafe. Y así le van a dar toda la vuelta, mis amores. En el siguiente video les voy a enseñar cómo darle la forma. Ahora les voy a enseñar cómo darle esas costuras que se ven ahí. Las vamos a ocultar. Ok, miren. Acá le puse estambre más grueso, en esta ocasión le puse más delgado porque quiero ver cómo se va a ver, ¿ok? Vamos a ver cuál queda más cookies. Ahorita les voy a enseñar a hacer las gafas de peso pluma, porque en este personaje que yo saqué lleva gafas, sus cadenitas. Ahorita vamos a hacer las gafas, mis amores. Miren, aquí yo tengo ya el estambre color de las gafas, pero ustedes las pueden hacer de negro.
Por lo regular son negras. Las que el chico trae acá en este video, en este que yo copié, son de este color, son como doradas, como para el sol. Pero si ustedes no tienen este tipo de estambre, pueden hacerlo con negro. Pueden ponerle las gafas negras. Ahora ya quiero tejer con el gancho al revés. ¡Ay, Dios mío! Ahí está. En un anillo mágico vamos a montar 6 puntos bajos. ¿Ok? Van 2... 3... 4... 5... 6, vamos a dar otras 2, 7 y 8, para que no le aumentemos tanto en la siguiente vuelta, ¿ok? Entonces vamos a hacer 8 puntos bajos, mis amores. Y aquí jalamos la hebra para cerrar el anillo mágico. Y ya saben, vamos a cerrar con punto deslizado. Recuerden, en un anillo mágico vamos a montar 8 puntos bajos. Cerramos con punto deslizado y en la siguiente vuelta vamos a hacer un punto bajo y un aumento. Aquí ya pueden cortar la hebra, mis amores. Aquí vamos a subir con un punto cadena y ahí mismo, en ese mismo hoyito, vamos a hacer nuestro primer aumento. Y así vamos a hacer toda la vuelta, un punto bajo y un aumento. Entonces, si pusimos 8 puntos bajos, nos tienen que dar un total aquí de 16 puntos bajos. Con su punto bajo y un aumento, en esta segunda vuelta nos tienen que quedar 16 puntos bajos. ¿Ok? Así está. Y aquí vamos a cerrar ya con punto... ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo me salgo de veras? El punto deslizado. Ok, vamos a medir a ver si ahí ya le queda. Ahí está, mis amores. Si lo quieren más grande, podemos darle otra vuelta, porque siento que sí está pequeño. Vamos a darle otra vueltecita para que nos quede. Voy a callar, lo volví a enredar, mis amores. Hacer aquí un punto bajo, bueno, subimos, ya saben, la primera vuelta se sube con un punto cadena, un aumento, punto bajo y un aumento. ¿Okay? Y así nos vamos a llevar toda la vuelta. Ya, ¿verdad? Ahí ya está. ¿Ok? Aquí vamos a tejerle en la tercera vuelta. Vamos a terminar la vuelta. No la hemos terminado, mis amores, recuerden. No la hemos terminado. Vamos a continuar hasta llegar al final de la vuelta. Ya saben, un punto bajo y un aumento. Aquí nos tienen que terminar con 22 puntos bajos. Aquí nos van a quedar. Sí, creo que sí. Chequen la cuenta, mis amores. Chequen su cuentecita, va que va. Pero ahí está. Llegamos aquí al punto bajo. No, aquí nos tienen que quedar 27 puntos bajos, mis amores. Ya hice la cuenta. Y en la tercera vuelta nos tienen que quedar 27 puntos bajos. Tres cadenitas, que va a ser lo que va a dividir el lente, la gafa, que son gafas, ¿verdad? Hicimos tres cadenitas y aquí ya cortamos, mis amores.
dejen un poquito de hebra larga para perder esa hebra y que no se nos desbarate, ¿ok? Hicimos tres cadenitas. Aquí va a ir la nariz y su boquita, ¿ok? Bueno, ahora vamos a hacer otro círculo igual, de la misma medida que hicimos el anterior, ¿ok? Vamos a hacer dos. Otra vez vamos a hacer el anillo mágico y 8, recuerden, 8 puntos bajos. En la segunda vuelta 16 y en la tercera 27. ¿Okay? Y así vamos a hacer el otro círculo que quede del mismo tamaño del que hicimos anteriormente. Cerramos con punto deslizado. Jalamos y vamos a hacer ahora un punto bajo y un aumento y nos tiene que dar 16 puntos bajos en la segunda vuelta. Ahora vamos a hacer la tercera vuelta. Vamos a cortar esta hebra para que no nos estorbe. Y otra vez subimos con un punto cadena y un punto bajo y un aumento. Y en esta tercera vuelta, recuerden, nos tienen que quedar 27 puntos bajos. Y aquí vamos a cerrar con punto deslizado. Vamos a medir que queden igualitas. Ok, aquí no vamos a tejer estos tres puntos. Aquí vamos a unirlo, miren. Aquí ya vamos a meterlo con las tres cadenitas. Aquí vamos a tejerle para unirlo. ¿Okay? Vamos a dejar una hebra un poquito larga para ahorita hacer la pérdida, ok. Miren, vamos a hacer un nudito para que no se nos desbarate. ¿Okay? Vamos a hacer otro nudito para que nos quede listo, mis amores. Ya quedó bien afianzadito. Ahora sí vamos a perder las hebras. Recuerden, no las corten así como quedó el nudo, no, no queda muy seguro. Mejor vamos a entretejerlo. Y le vamos a hacer otro nudito aquí al perderlo, pero con el mismo gancho, ¿ok? Para que no se nos desbarate el tejido. Ahora sí, aquí ya podemos cortar, mis amores. Ahora sí, ya bien, bien apretadito y bien, bien trenzadito en el mismo tejido, ya no pasa nada. Vamos a hacer lo mismo con el otro. Jalamos la hebra, la entretejemos, para que no corramos el riesgo de que se nos desbarate nuestra prenda. Ok. Muy bien. Ahora sí. Vamos a darle otra. Para poder cortarlo a gusto. Sin correr el riesgo de que se nos desbarate. ¡Ay, brincó! Está vivo el dente. Así ya cortamos. Y así quedó, mis amores. Vamos a medirlo, a que quede
bien de tamañito. Ahí está, mis amores, ahí quedó. Ahora vamos a tejer los laditos de las gafas, ¿ok? Yo voy a tejer 7 puntos. Ocupé 7 puntos cadenas o 7 cadenitas para llegar a la orejita, a la medida que yo quiero. Ahí está, así quedó. Ay, sus greñas. En el otro video, en el último, ya les enseñaré cómo hacer su pelaje, el corte de pelo que lleva peso pluma. Acá miren, 7 voy a tejer ahorita. Ya le medí. Vamos a ver cuántas cadenitas ocupamos, pero sí, yo creo que con 7 va a quedar perfecto. Ok. Aquí ya le medí. Ay, me estoy quedando pelona. Vamos a ver. Vamos a tejer una cadenita. No olviden tensarlo bien para no perderlo. Aquí vamos a tejer las dos hebritas. La poquita que dejamos, miren, aquí ya agarré las dos hebras para que no se nos desbarate. Van 2, 3, 4, 5. Vamos a medir si con 5 queda. No. No, yo creo que le faltan otras 2 para que quede sin que lo estiremos mucho. Porque aquí lo estamos tensando mucho. Entonces vamos a hacer 6 y 7, ¿ok? Vamos a... Okay, fueron 7. Hay que rectificar bien, mis amores. 7 cadenitas y ahora sí cortamos. Y aquí vamos a entretejerla para que no se nos desbarate. Recuerden siempre perder la hebra, no la corten así sin entretejerla. Aquí ya no corremos el riesgo de que se nos desbarate. Acá ya podemos cortar a gusto. Okay. Muy bien, ahora vamos a hacer lo mismo del otro lado. Vamos a tejer otras 7 cadenitas a la misma distancia. Midan la distancia para que no les quede ni uno más arriba ni uno más abajo. Ok, y recuerden agarrar las 2 hebritas para que no se desbarate. Van 2, 3, 4, 5, 6. Y 7, ok, no olviden, son 7 de cada lado, 7 cadenitas de cada lado, y ahí quedó. Aquí vamos a entretejer ya el estambre para poder cortar. Ahí quedó, mis amores. Vamos a perder la hebra, no olviden, para que no se nos desbarate. La hebrita que quedó de inicio quedó muy larga, entonces por eso la voy a perder, para no correr el riesgo de que se me desbarate. Ahí está. Ahora sí, ya podemos cortar, mis amores. Ya quedó. Ok, aquí también vamos a cortar la hebra. Y ahora sí las vamos a pegar con silicón frío, mis amores. Silicón y la vamos a pegar. Las gafas de peso pluma, ¿ok? Ahí está. Ahí quedó, mis amores, miren. Ahí quedó súper bien el peso pluma con sus gafas. Ahora sí las vamos a pegar con silicón frío. O las pueden coser, mis amores, también con hilo nylon. Esta ocasión solo la voy a pegar. Si quieren también pueden hacer las dos cosas, mis amores, pegarla y coserla. Pegarla como para que ya no se nos mueva y coserla para que, pues, si lo juegan los niños o eso, no se despegue tan fácilmente. Que les repito, esto de los amigurumis yo considero que no es apto para dárselo a un niño, y menos chiquito, porque pues ese estambre, recuerden. Y hay niños que son alérgicos al estambre y hay niños que al chupar el estambre pueden hacerles algodoncillo. Entonces lo ideal, estos son de colección, mis amores, son como para adorno. Ok, ahora no olviden
van a llenar el pelo. Ahorita le vamos a poner su naricita, mis amores, Ahorita vamos a ponerle la naricita y la boquita a peso pluma. Aquí con nuestra aguja de canevá y nuestro estambre color carne, con el que tejimos el cuerpo de peso pluma. Ay, hoy traigo, mis amores, las manos muy pataratas. Se me caen los lentes, se me cae la aguja, se me cae el pelo. No. Hoy sí no doy una, mis amores. Traigo las manos muy, muy pataratas. Acá insertamos nuestra aguja. Hacemos un nudo para que no se nos desbarate. Y ahora sí cortamos la hebra al tamaño que queramos, al largo que queramos. En esta ocasión la voy a hacer chiquita porque pues solo voy a hacer la naricita, mis amores. Medimos a que quede en medio de las gafas, que nos quede bien bien su naricita. Vamos a agarrar, te las voy a acercar para que vean. Vamos a agarrar 1, 2, 3 puntos bajos, ok, y en medio de esos tres puntos vamos a hacer la nariz. Una nariz muy chiquita porque el personaje es chiquito, mis amores. Ahí está. Ay, ya se atoró. Les digo, una vuelta, dos vueltas. Ahorita que terminemos vamos a poder cortar ese nudo, ya no va a pasar nada, ¿ok? O lo cortamos o lo metemos adentro del tejido, pero yo lo voy a cortar, ¿ok? Vamos a darle una tercera vuelta, mis amores. Vamos a ver cómo queda. Eso ya es al gusto, mis amores. Voy a pegarle bien porque no se me vayan a despegar sus gafas. Ahí está, tres vueltas, cuatro vueltas. Peso pluma es narizón, mis amores. Cinco vueltas le di, vean. Bueno, cuatro vueltas y con la última perdí. Ven, volví a meter y saqué la aguja por la parte de atrás. Entonces yo aquí le di cinco vueltas, ¿ok? Bueno, cuatro y la quinta la atravesé para pasarla del otro lado. Y aquí ya lo puedo cortar. Este punto no se va a notar porque pues en primera no se nota, mis amores. Pero lo vamos a tapar también con el pelo. Por eso también no quise ponerle primero el pelo, porque ya con el pelo nos va a estorbar. Aquí con el hilo rojo vamos a ponerle la boquita. Vean ese estambre delgadito, ese estambre cristal. Y con este estambre voy a hacer la boquita. Insertamos nuestra aguja. Igual poquito porque solo va a ser para su boquita. Vamos a hacer lo mismo que la nariz, nada más que más alargado. Igual vamos a meter la aguja por atrás para que no se note. Vean, por eso consíganse una aguja grande. Vean, y aquí vamos a darle el tamaño de la boca que queramos. En este caso agarré 4 puntos bajos. Ese fue el ancho que agarré. 4 puntos bajos de tamaño. ¿Ok? Y ahí está. ¡Voy! Perdón, mis amores, es que me hablaron y se oyó mi grito de ¡voy! perdón. ¡Ay, no! Esto fue atrás de cámaras. Miren acá, no se nota porque, pues ya. Ya le cerramos acá, miren, cortamos y así quedó. Ok, mis amores, pues eso creo que va a ser todo por hoy. Le vamos a poner también sus chapitas a peso pluma. No olviden, les dejo de tarea poner el pelo y en el siguiente video voy a regresar para que veamos cómo le vamos a hacer sus vistas. Ya nada más los detallitos, como perder esto, miren, acá. Esto lo vamos a perder con hilo negro del mismo estambre. En este caso yo lo voy a hacer con hilo delgado porque
ya no tengo del grueso, pero si ustedes tienen del grueso con el que hicieron el pantalón, pues con eso vayan perdiéndolo, mis amores. Así, miren, vamos a tejer. Esto es para que se note que trae un pantalón encima y para perder esa unión entre el hilo color carne y el hilo negro. Con esto vamos a perder esos puntos. Aparte hay otro truquito que ya se los enseñaré en el otro video. Aquí va a notarse un poquito el color carne, pero en el otro videito que les haga ya del acabado, el total de ya el retoque del muñequito, les voy a enseñar ese truco que vamos a hacer para que no se note ese color carne. Y así, como esto, le vamos a dar toda la vuelta a las piernitas de los calcetines y del pantalón. ¿Ok? Ahorita vamos a hacer toda la circunferencia del pantaloncito, del shortcito que trae. Y también le vamos a dar abajo en las calcetas, también vamos a hacer lo mismo, ¿ok? En la parte de arriba, solo en la parte de arriba donde se cambia el color, a donde cambiamos el color carne por el negro o el negro por color carne. Y así le vamos a hacer todo, mis amores, ¿ok? Y así, mis amores, así vamos a dar toda la vuelta. Ya vieron, nada más es meter el gancho y hacer puntos deslizados. Se puede decir que esto es un punto deslizado. No se teje, solo se jala la hebra, ¿ok? ¿Miren? Pueden hacerlo así nada más de una sola, pero aquí yo le estoy dando el doble, ¿ok? Miren, esos huequitos que se ven ahí, ¿ya vieron? Se ven unos puntitos color carne. En mi caso es porque metí estambre más delgado. Una y la otra, pues a veces no se tapa bien. ¿Va que va? Y así quedó, miren. Pero en el otro video les digo, les voy a enseñar cómo tapar esos pequeños que trajimos de relleno y de huecos que quedaron. En el otro video les voy a enseñar. Aquí vamos a perder las hebras, mis amores. Yo ya lo iba a cortar, pero no. Recuerden que lo ideal es perder el hilo entre el mismo. Miren, aquí me traje el relleno, pero ahorita lo vamos a cortar. Perder el otro lado, lo mismo, vamos a hacer lo mismo, perder la hebra para que no se vea feo ni se nos desbarate, sobre todo, mis amores, ok. Aquí ahora sí ya podemos cortar. Espero haber sido clara, mis amores. Si les dejé alguna duda, no olviden, no se preocupen por esos huequitos que se ven, los vamos a cubrir con truco, ya saben, todo tiene solución en esta vida y esto también la tiene, ¿ok? Gracias, mis amores.